Nosotros seguimos recorriendo este maravilloso salón ferial y hemos llegado al stand A11, al stand de nuestros amigos de Dipisa, y queremos conversar junto a su gerente general, Gabriel Ruiz Tagle, acerca de las distintas soluciones y los distintos productos que el día de hoy, mañana y por supuesto que también el viernes, nos tienen para ofrecer. Antes que nada, Gabriel, me gustaría agradecerte a nombre de la organización, porque Dipisa es uno de nuestros colaboradores que siempre apostó y sigue apostando por estar con nosotros, y eso por supuesto que se valora mucho. Así que primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros llevamos viniendo hace muchos años a esta feria. Como mencionamos anteriormente en la inauguración, esta es una oportunidad tremenda de conectarnos entre todos los que participamos en la industria gráfica y poder mostrar lo que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo y las cosas nuevas que estamos introduciendo a la compañía. Así que bueno, gracias por la oportunidad. ¿Te parece si vamos desde ya a mostrar qué es lo nuevo que tenemos para la gente y sobre todo a qué es lo que se dedica Dipisa, ¿no? Para poder contarle por ahí a alguien que nos está visitando, perdón, o está viendo este streaming y conoce la marca, pero quizá no la conoce tan en profundidad. ¿Qué te parece si hacemos una revisión por los distintos productos? Por supuesto. Tú me dices por dónde vamos. Tú me dices. Podemos partir por acá. Esta es la novedad en Dipisa. Hace aproximadamente un año y medio comenzamos con la introducción de una nueva área de negocio, que es el área de comunicación visual, donde principalmente lo que queremos hacer es participar del mercado de los sustratos para ese mercado, para ese segmento. Dentro de los sustratos que nosotros estamos ofreciendo, tenemos sustratos rígidos, ya, donde nuestro producto estrella viene siendo el Oboga, que es un sustrato rígido que es 100% papel, siendo una laminación de cartulina, con alta rigidez y imprimibilidad, que lo que hace para nosotros muy atractivo el producto, que es que reemplaza el plástico. Hoy día las soluciones existentes siempre eran basadas en ese tipo de materiales. Tenemos también acrílicos, algunos adhesivos, tenemos cartón panal, que nuevamente sigue en la línea de productos con origen de celulosa, de fibra. Tenemos acrílicos y, bueno, la verdad que son muchos sustratos que pasan a complementar nuestra oferta a la industria gráfica. ¿Ya? Entonces, estamos muy contentos con esto. Y eso en cuanto a la comunicación visual. Eso es para el negocio de comunicación visual. Sí, esto no es nuevo, pero nosotros tenemos hace ya aproximadamente 13 años el área de negocios de autoadhesivo. Este es un área que nosotros hoy día estamos relanzando. Tenemos proveedores ya estables hace un tiempo, conocidos en el mercado. La idea es ir incorporando otros para poder tener distintos materiales, distintos productos y también distintos niveles de competitividad para poder satisfacer los distintos las distintas necesidades que nos, de calidades o de competitividad para nuestros clientes, ¿ya? Y nosotros quisimos también, no vamos a presentar algo que como nuevo, algo que llevamos cerca de 42 años haciendo, pero sí queremos mostrar una propuesta de valor un poquito distinta. En nuestro negocio principal y tradicional, que son los papeles y cartulina, ¿ya? Lo que nosotros venimos potenciando hace aproximadamente unos 5 años, ¿ya?, es que queremos ser el proveedor de papel y cartulina con la mayor disponibilidad, con la mayor versatilidad, la mayor flexibilidad. Para eso hemos construido asociaciones estratégicas muy importantes con las fábricas más importantes del mundo, ¿ya? Papeles de alta calidad, todos papeles conocidos en Chile, ¿ya?, para que nuestros clientes puedan siempre tener disponibles la competitividad que necesitan, las calidades que necesitan en todos los tipos de papeles, ¿ya? Por eso que nosotros hoy día estamos presentando un slogan que es nuevo, ¿ya?, que se llama Dipisa, un mundo en papel. Y eso lo vemos representado, si me acompaña. En este cuadrito que muestra de alguna manera el mundo que está conectado con nosotros para poder acercar las fábricas a nuestros clientes y distintos proveedores importantes, algunos muy antiguos, otros recién incorporados a nuestro portafolio, ¿ya?
Tenemos también, quisimos destacar una asociación especial que llevamos trabajando ya poquito tiempo, pero que ha dado grandes frutos, que es de la fábrica Suzano de Brasil, que es papel ultra conocido en Chile, y que hemos desarrollado una alianza bien provechosa y que ha permitido en momentos muy complejos de suministro, muy complejos de precio para nuestros clientes, ¿ya? Una alternativa que los permite seguir funcionando y creciendo en su negocio. Una tira real, viable, que solucionó muchos problemas logísticos que existieron también, dado que está cerca. Entonces ahí nos ayudaron a sobrellevar periodos bastante complicados. Así que quisimos celebrarlo esta vez e invitarlo a hacer este relanzamiento junto a nosotros. Gabriel, una consulta. ¿Qué es lo que espera Dipisa de estos 3 días de encuentro? Se ha conversado que se siente como algo familiar, de que fueran amigos que llevan tanto tiempo, pero vemos que cada vez se suman más amigos. Son más amigos los que se vienen sumando. ¿Qué es lo que espera Dipisa para estos 3 días de actividad? Bueno, primero que nada, reconectar con de manera presencial con mucha gente que quizá en los últimos años dificultó o simplemente imposibilitó. Segundo, presentarle esta área de negocio nueva, comunicación visual, que es bastante novedoso para Dipisa, ¿ya? Dipisa tiene una característica, tiene también un problema con el nombre. El nombre dice poco. Antiguamente nos llamábamos distribuidora de papeles industriales, ¿ya? Se adoptó el Dipisa y la verdad que el mismo nombre no muestra qué es lo que hacemos. Y si no es para la gente que lleva años en la industria, no es un problema, pero para la gente que se viene incorporando, sobre todo las nuevas generaciones, distintos grupos de interés que hoy día pueden quizás no interesarse en el negocio tradicional, pero las nuevas cosas que estamos haciendo, Dipisa no dice mucho. Entonces, esto es una forma de que ellos nos vean, mira, esto es lo que somos, ¿ya? Explicarles de alguna forma nuestra propuesta de valor, que tenemos versatilidad, de que estamos haciendo cosas nuevas, estamos entrando en negocios nuevos, en comunicación visual, ¿ya? Entonces, es un poco representarnos para que nos conozcan, ¿ya? Y aquí en las conversaciones en el stand también contarles que se pueden venir algunas cosas nuevas en los próximos meses que no hay que adelantar, pero que generan tensión. Bueno, nosotros queremos invitarlos a todos entonces, junto con Gabriel Ruiz Tagle, el gerente general de Dipisa, a que vengan al stand, a que conozcan los productos, el servicio, la calidad humana detrás del compromiso que se adquiere con cada uno de los clientes. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir recorriendo los distintos stands en esta Print Santiago 2022.